Are you going to be ready to for tomorrow? Very close, very close, Luz. 65%. Stalin. Okay. It is gonna be tomorrow. Okay, think about it. It's gonna be tomorrow. Slowly, slowly, Stalin. One more time. One more time. Say it again. Okay. It's gonna be ready tomorrow. 95%. 95%. Edinson, ¿va a estar listo para mañana? Okay. Kerry, ¿va a estar listo para mañana? It's gonna be ready for tomorrow. 75% correct. 75. It's gonna be ready tomorrow. Repeat. It's gonna be ready tomorrow. Close, close, close. 80%. Ada Lee. Is it going to be ready tomorrow? For tomorrow. For tomorrow, Anna. For tomorrow. For tomorrow. Repeat again. Is it going to be ready for tomorrow? Good. Excellent. Thank you so much. So, ¿en qué estábamos fallando, chicos? En la pregunta. Y este es muchas veces como que la costumbre, la tradición que tenemos, ¿verdad? Para las preguntas, miren de la siguiente manera. Se dice, am I, right? Que no pongan atención. Am I, is he, are they, are you? So, en este caso, los pronombres que se conjugan con el is son el he, she, it. So, cuando hablamos de una cosa, se aplica el pronombre it. Entonces sería, is it going, or is it gonna be ready? Is it gonna be ready for tomorrow? Is it gonna be ready for tomorrow? All right? So, Stalin, you understand now? Yes. All right, good. So, cuando yo les dije, va a estar listo para mañana, cuando a ustedes les toque traducir su frase, vuelvo y le repito una vez más. Once again, ustedes tienen que analizar, ok, ¿de quién hablo? Y si mi frase es en afirmativo, negativo o pregunta. Cuando yo dije, ¿va a estar listo para mañana? Tenemos que identificar que mi frase es una pregunta en este caso. Por eso primero hicimos, este es el affirmative, este es el negative y este es el question. Entonces, cuando ustedes les toque traducir una frase, van a buscar el pronombre, o sea, de quién hablamos, I, he, or they, or she, or we, or you, más si es afirmativo, negativo o pregunta, ¿ok? Siguiente pregunta, next question, Bonilla, are you ready? Yes. Ok, in English, Bonilla, how can I say in English, ¿te vas a poner tus zapatos rojos? ¿O te vas a poner los zapatos rojos? Are you gonna put your red shoes? No. Are you gonna put your red shoes? Okay, Bonilla, okay. Close. Very close. Cerquita, muy cerquita. The next one would be for... Are you gonna wear it? Come on, ya habíamos hablado de esto, Bonilla. ¿Por qué me trata así? I'm sorry. No eres la misma y me tratas mal. Come on, Bonilla, what happened?
So, in English, ¿cómo sería? ¿Vas a usar o vestir o ponerte los zapatos rojos? Que es lo mismo, ¿no? How can I say that in English? Bonilla, go ahead. Try one more time. Are you gonna wear your red shoes? Exactly. Question, right? Are you gonna wear? Wear. Habíamos hablado de wear es vestir, usar, ponerse. Are you gonna wear? I'm nervous. That's okay. Como toda quinceañera, right? Nervous. Yes. You're gonna wear your red shoes. Yes. Okay. Good. Are you gonna wear your red shoes? Thank you so much. Thank you. The next question is for. Hasta me da miedo preguntarle porque ahí dice China. No sé si es China porque es de China o China porque es el nombre o el apellido. China, are you ready? No, vaya a ser que la tenga que saludar en Chinese aquí. Annyeonghaseyo. Ah, no, eso es en coreano, ¿verdad? Yes, sorry. I'm ready. Okay, China, is that your name or your last name? No, it's my name. China is your name? Yeah. Interesting. Where are you from? I'm from Mexico. Oh, what city? Puebla. Okay. I got it. This is the first time I hear that name. First time. But como dicen, there's always a first time, right? There is always a first time. All right? Y mi primera vez fue con usted. Oh, my God. Okay. So that's... there is always a first time. So, China, where do you live? Do you live in Mexico or you live in the United States? I live in the United States. Okay, in which state do you live in? Passaic. You live in Passaic? Yeah. All right, so you are from the neighborhood. Mm-hmm. All right, great. Welcome, China. China, are you ready to participate? Yeah. All right. China, how can I say in English? Vamos a irnos a las 6 de la mañana. Vamos a irnos a las 6 de la mañana. Trate lo que crea, doesn't matter. Try. Vamos a irnos a las 6 de la mañana. Okay. Ahora, es importante, lo que lo piensa China, es importante, déjeme decir esto, que muchas veces, ¿no?, unos decimos... Vamos a irnos a las 6 de la mañana. Otros decimos, nos vamos a ir a las 6 de la mañana. Otros decimos, a las 6 de la mañana nos vamos a ir. Así es que todo el mundo que diga, teacher, el inglés es difícil. Ustedes no han notado qué tan difícil es el español. Vamos a irnos a las 6 de la mañana. Nos vamos a ir a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana nos vamos a ir. Cualquier de las tres formas que yo se lo diga, usted lo entiende en español. En inglés solamente hay una. ¿Se dan cuenta que es mucho más fácil? Super easy. So, China, try. We are going to leave at 6 a.m. Good. Yes. We're going to leave. It's fine. O pudiera decir, we're gonna leave. Okay. We're gonna leave at 6 a.m. Good. Exactly. Very good. Just easy, China. Easy. So, we have a.m. Comúnmente cuando se habla se dice AM. 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 Uh-huh. Okay. So we're going to leave at 6 AM. Okay. So you repeat with me, China, please. Okay. We're going to leave at 6 AM. Good. Yes. All right. Good. Excellent. We're going to leave at 6 AM. All right. Good. Thank you so much. Not bad. The next one is for Jenny. Jenny Bob, are you ready, Jenny? Yes, teacher. All right. In English, él nos va a llamar esta noche. In English, él nos va a llamar esta noche. He gonna call us. Tonight. Say, repeat once again.
Él nos va a llamar esta noche. Él nos va a llamar esta noche en English. He gonna call us tonight. Okay. 90%. Luz, in English. Él nos va a llamar esta noche. How can I say that in English? Él nos va a llamar esta noche. Porque dice... he is gonna call us tonight. One more time. He is gonna call you tonight. Okay, lo dijo bien. La estructura está bien. Simplemente hay que marcar esto. Call us. A la hora de unirlo sería call us. He's gonna call us tonight. Okay. Repeat one more time. He's gonna call us tonight. One more time. His. His. Okay. He's gonna call us tonight. There you go. Good job. He's gonna call us tonight. Excellent. The next question is for Stalin. Stalin, are you ready? A ver si es cierto que ha seguido las frases matonas. Aquí va. Frase matona mezclada con going to el día de hoy. Una mezcla ahí. Okay. Super simple. Les vas a dejar saber hoy. Les vas a dejar saber hoy. Aquí tienes tres trabajos. Three. You are gonna let them know today. Wow. So you surprised me. Estás ahí aún 90% correct. 90%. Les vas a dejar saber hoy. You are gonna let them know. Today. Repeat once again. You are gonna let them know today. All right. You are 90% correct. Carrie, how can I do that in English, Carrie? La pregunta es, ¿les vas a dejar saber hoy? Yes. ¿Les vas a dejar saber hoy? Mm-hmm. Are you gonna let them know today? Yes. Good. Super good. So repeat once again. Repeat your question. Are you gonna let No, good. Yes. Fantastic. So, Stalin, ¿cuál era el error? Is el error fue no estudiar, teacher. La pronunciación. No, Stalin. That was not a problem. Carrie, ¿cuál fue lo que estaba fallando, Stalin? Por lo que me fijé, creo que con el to R. Exactly. Question, guys. Yeah. Question. Yes, por lo que me fijé, Carrie, pero bien humilde. Like, nice. Por lo que me fijé, teacher, I don't know. So, yes. Are you gonna? Remember. Siempre me mareo con eso. Pues por eso mismo le volví a hacer esa pregunta. Otra frase, le pedí otra frase en forma de pregunta. Hasta que se les haga un hábito, chicos. Porque cuando ya tenemos ciertos hábitos, ¿verdad? Porque a veces que sabemos, pero lo expresamos, todo lo expresamos, se puede decir en afirmativo. Es la afirmativa y la pregunta, o en la pregunta, ¿no? Entonces, la idea es que uno caiga en conciencia, ¿no? He is, si es pregunta, is he. You are, si es affirmative, si es question, sería are you. Y así sucesivamente. And so on. Okay,
Next question. Good job. Mr. Edinson. ¿Se encuentra Edinson? Edinson, are you ready, Edinson? Or Edinson is taking a break. No, teacher, no ready, no. Pero estoy entendiendo la clase. Oh, okay, Edinson. Entendiendo. All right, good. Thank you so much. The next question is for Bonilla. Bonilla, are you ready? Yes. Super easy for you, Bonilla. The next question is, ¿va a estar ella contigo? Is she gonna be with you? Good. Say it again. Is she gonna be with you? Good. Excellent. You got it, Bonilla. Ada. Ya sabes, estoy empezando a tener miedo, chicos. All right, good. Ada, you're next. Ada, how can I say in English? No te voy a dejar, no te voy a decir quién es. ¿Quién es esa persona? O simplemente no te voy a dejar saber quién es. O no te voy a decir quién es. No te voy a decir quién es. How can I say that in English? No te voy a decir. I'm not gonna tell you. Who he is? Mm-hmm. That's fine. Good. I'm not gonna tell you who he is. Who he is? Okay. Okay, Adam. Me sorprende que te sorprendas. Sí, no me la sabía al final. Well, who he is? It's fine. Yeah. Pero si no te la sabías gramaticalmente, eso me da a entender que has escuchado inglés. Y ese es el beneficio de escuchar inglés. Yeah. ¿Por qué? Porque te viene a la mente. Quizás no lo sabes, pero lo has escuchado. Y dices, bueno, ya, lo he escuchado. Así lo digo. Y si está bien, si no, pues... Eso lo digo. Es mejor decirlo así. Es mejor decirlo así. A que decir, o sea, ese es un gran beneficio de escuchar música o simplemente inglés. Movies or songs. Music. Good. So, thank you so much. Jonathan Mejia. Jonathan, you ready, Jonathan? Next one. All right, Jonathan, in English, how can I say in English? Bien fácil para usted el día de hoy, para que no se me vaya a asustar, Jonathan. Super simple for you. How can I say in English, vamos a trabajar este viernes. Vamos a trabajar este viernes. There are going to work Friday. Repeat again. Are going to work Friday. Okay. One more time. Otra vez. One more time. Vamos a trabajar este viernes. Try once again. Cuando yo digo vamos a trabajar este viernes, ¿a quién nos estamos refiriendo? Vamos a trabajar este viernes. Ellos. No, vamos. ¿Será? Vamos. Uy, yeah, exactly. Estoy incluido en el paquetazo, right? Eso es bien importante. Sí. Vamos a trabajar este viernes. Going to work Friday. This Friday. This Friday. Yes. Okay, ahora estuvo bien. Repite una vez más. Friday. Okay. We are, so recuerdes esta serie de estructura, ¿verdad? So yo agregaría we are,
Going. Going. To. To. Mm-hmm. Work. Work. This Friday. This Friday. Mm-hmm. Repeat one more time. We are going to work this Friday. Friday, Friday. Friday. Yes, we're going to work this Friday. Good. Okay. Así tiene que ser. Excellent. We're going to work this Friday. Thank you so much. The next one is Super China. Are you ready, Super China? You're next. Okay. All right. No vamos a estar aquí ese día. Qué pena. No vamos a estar aquí ese día. No vamos a estar aquí ese día. Aquí. Hola, ajá. Ya. Yeah. Okay. We are not gonna to be there day that day. All right. One more time. One more time. We are not gonna to be there that day. ¿Cómo se dice aquí? No vamos a estar aquí ese día. Aquí. ¿Cómo se dice aquí en inglés? There? Aquí. Aquí. Here? Here. Okay. Ahora sí, dígame la frase. No vamos a estar aquí ese día. We are gonna to hear the day. All right. Close, close, close. Es la primera, segunda, tercera parte de la estructura. Tercera parte. Okay, so no vamos a estar aquí es negative, correct? Oh, okay. So it's second. Yeah. So sería la de aquí. Repeat one more time. We are not gonna hear the day. Uh-huh. We're not gonna. Después del gonna, chicos, siempre vamos a aplicar un verbo. Celebrate, travel, visit. En este caso, ¿cuál sería el verbo para estar o ser o estar? Be. Uh-huh. So, ¿cuál sería la frase? No vamos a estar aquí. We are not gonna be here that day. Ajá, uh-huh. Ahora sí, darling, ¿no? We're not gonna be here that day. Yes. We're not gonna be here that day. So we're not gonna be here that day. All right. So chicos, ¿qué les parece este ejercicio de traducción? ¿Fácil o difícil? What do you think? We need more practice. We need more practice? Okay. We need more practice. All right. Ada, what do you think, Ada? Para mí es bueno porque pienso. ¿Piensas que es bueno o porque te hace pensar? Porque me hace pensar porque yo batallo mucho cuando necesito hablar y para mí me sirve. Okay. No estoy escribiendo. ¿No lo estás escribiendo? No. Just, yeah. Por lo mismo, porque batallo para... Well, basically, esa es la idea, ¿no? O sea, hemos mirado ya el tema going to y lo hemos repasado de formas diferentes. Hay muchas formas de practicarlo. Una de ellas es hacer de lo de esta manera. Otra forma es yo haciendo preguntas con what. Por ejemplo, what are you gonna do tonight? What are you gonna do this Friday? What are you gonna do this year? So, es una pregunta en inglés con su respuesta respectiva, obviamente en inglés. Pero el día de hoy elegí hacer lo que es la parte de la traducción. Porque quería que ustedes se dieran cuenta que cuando uno aprende a utilizar un tema, ya el presente, el pasado, el futuro, en este caso estamos haciendo el future, es más allá de la estructura, es cómo tú formulas tus respuestas o tus frases, con qué rapidez y con qué precisión, ¿no? Qué tan precisas son, you know? Y este es el proceso. Lo que están haciendo ahorita mismo, los que estamos pensando, mientras yo le pregunto a uno y usted dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice?
Esa es la idea de preguntarse. Dice, oh no, yo también. Si él falló y usted falló, dice, oh, ya, yo también pensé así. Entonces no es así. Es como la dijo tal. Esa es la idea de esta clase, chicos. All right. Bueno. Biche, yes. Yo le quiero hacer una anécdota para también mi compañero. Cuando usted dijo que cogieran una víctima. Yo trabajo en un restaurante, yo soy cocinera. Pero mi esposo tiene una bodega. Yo nunca me he querido ir a trabajar con él porque usted sabe cómo es la pareja. Después no me quiere pagar. Entonces, yo tengo los miércoles libres. Y para coger mi víctima, me fui a la bodega a ayudarle. Me estoy yendo todos los miércoles. No, porque va mucha persona que habla nada más inglés. Y hoy cogí varias víctimas. No le creo. ¿Really? Le preguntaban por algo y yo le hacía señas que si era eso. Entonces yo le decía, what you say? Entonces volví y me lo decía. Y volví y le preguntaba hasta que me lo aprendí. Me aprendí más de 6 artículos en inglés. Nice. Qué bien. Congratulations. Funciona lo de la víctima. Funciona, ya se los digo. Lo único es, teacher, que para yo formular preguntas se me hace muy difícil. ¿Qué es ese ejercicio que estamos haciendo el día de hoy aquí? Que me ha servido de mucho el ejercicio. Good. But, congratulations, Luz. Qué bien que ha dado esa iniciativa. Me imagino que el resto del grupo también lo está tomando en cuenta. Es súper importante tener, para los que nos están visitando hoy, que es China y Jonathan, lo que siempre les he dicho. Usted mira un tema, lo aprende el día de hoy, no se queda ahí. Usted tiene que elegir una víctima y ir y preguntarle. 1, 2, 3 preguntitas. Qué bien que está haciendo eso, Luz. Mira, hasta el aprender lo está llevando cerca del marido a apoyarlo en el negocio. Sí, y es contento porque me deja ahí. A mí dice, ay, me siento seguro contigo aquí. Ay, Dios mío. Yo me siento seguro contigo. Dice, yo preguntándole cuando ellos van a comprar, anything out. ¿Ah, sí? Sí, sí, y ahí se quedan mirando, ah, pero tú sabes algo, ¿verdad? Digo yo, pero fue porque yo oí que alguien se lo dijo a otro. Ah, y yo sé que quiere algo más. Porque si yo le digo, dase, es como que ya yo le estoy despidiendo, que ya no quiere más nada. Y hecha, va a llevar el negocio a la quiebra. Esto lo aprendí hoy, teacher. Qué bien, good. Bueno, espero que su testimonio, Luz, le sirva de ejemplo para el resto de los compañeros que estamos aquí. Por si en algún momento la sugerencia de encontrar una víctima para practicar su inglés no lo han llevado a cabo. Tienen que llevarlo a cabo. Para aprenderlo, esto para que se les quede... Find your victim en el trabajo, es en la casa. Es muy importante eso, yes. De coger su víctima. Yes. Como usted dice. Es fácil de recordar, choose your victim. Porque si les hablo de algo bonito, elijan una persona que les va a ayudar. Mejor una víctima. This is my victim to practice my English. Y cuando tienes a víctima to practice your English, everything is good. Sí.